Luis Rector, un evento más que organiza la universidad para la comunidad. Sí, claro, estamos ahora teniendo esta rueda de prensa con nuestros amigos de los medios y la comunidad del deporte aquí en Mexicali para anunciar una edición más del torneo Uninvitada, que es este ya muy sólido torneo de básquetbol tradicional, pero ahora también desde hace algunos años de voleibol. Y bueno, estamos diciendo que está por inaugurarse el día 17, quiero invitar a toda la comunidad a sumarse. Es una participación muy grande, estamos hablando de promedio de 2,000 personas participando entre deportistas, invitados, familiares. Y comento con los compañeros que hemos estado ahora en la rueda de prensa que lo más importante, lo más significativo para mí es que se juega el básquetbol como se juega en Mexicali durante la época más cálida del año, y eso nos dice que los universitarios y toda la gente que nos acompaña están muy comprometidos con este torneo de básquetbol Uninvitada. ¿Esto marca el compromiso que tiene la UABC con la promoción del deporte para la comunidad mexicalense? Desde luego, el rector en su plan de desarrollo institucional tiene claramente marcada el objetivo de formación integral, y dentro de esto es que el estudiante, sobre todo, tenga actividades que además le den la posibilidad de atender actividades de cultura, de arte y de deporte, como una condición que le permitirá una formación más integral y desde luego también con ello poder acercarse de manera más segura al tema de los valores. ¿Y el propio universitario trabajando, como es este caso, la Escuela de Deportes a la organización? La Escuela de Deportes ha hecho un trabajo excelente, toda su directiva, los maestros que están a cargo, los coordinadores de este torneo y de todo lo demás, de todo el deporte universitario, desde luego que trabaja muy fuerte, gestiona apoyos, tiene patrocinios, tiene una amplia cobertura de los medios, y creo que uno de los grandes temas que vemos todos los días en los medios de comunicación es el propio deporte universitario. Hoy la universidad, ¿cómo está para este evento? La universidad está muy bien, aquí no se ha comentado, pero está en proceso también ya un proyecto de inversión para una buena mejora de las instalaciones deportivas. Hemos tenido, bueno, sabemos todos que por lo menos para Unidad Mexicali la parte de instalaciones deportivas es de mucha presencia, de mucha necesidad de uso. Desde luego también nos genera pues condiciones de mantenimiento importantes que ya en este año se estarán atendiendo también con una inversión fuerte para poder tenerlas en las mejores condiciones para toda la comunidad. ¿Algo más que se agregar? Pues nada más invitar, yo quiero agradecer a través del conducto de este medio a los demás medios de comunicación que han atendido esta rueda de prensa e invitar a los Soles de Mexicali que nos han acompañado también como promotores al Instituto Municipal del Deporte para que todos hagamos comunidad y sepamos que a través del deporte podemos encontrar las opciones que nuestros niños y jóvenes requieren para tomar el buen camino para ser buenos ciudadanos. Representa una gran alegría y entusiasmo, ¿no? Porque a qué amante del béisbol no le gustaría dirigir una liga tan importante como esta. Entonces, pues es realmente muy halagador y muy satisfactorio haber alcanzado esta designación. Pero también debo confesar que siento una gran responsabilidad, porque esta liga es una liga importante, es una liga grande. Representa a México en certámenes internacionales como la Serie del Caribe, y por supuesto el tener esa responsabilidad implica el compromiso de entregarme en cuerpo y alma para engrandecer a la Mexicana del Pacífico. ¿Cómo encuentro la liga? La verdad es que quiero hacer un reconocimiento al ingeniero Renato Vega, porque lo encuentro mucho mejor de como me la imaginaba. Yo he dicho que ahorita me siento como en un bateador fuera de ritmo, porque mis últimos 5 años estuve viviendo en Chihuahua y me
salí un poco de la zona donde juega la liga, del noroeste, donde yo he vivido muchísimos años. Por lo tanto, estoy en un proceso de diagnóstico en estos recorridos que estoy haciendo para poder identificar claramente cómo la encuentro y a partir de ahí hacer mi plan de trabajo. Los voy a terminar definiendo una vez que ponga en blanco y negro los hallazgos que hice en este recorrido. Empecé el jueves antepasado, es decir, ayer hizo una semana, empecé recorriendo los venados de Mazatlán, luego Tomateros de Culiacán, luego estuve en Guasave, luego Navojoa, Obregón, luego regresé a Mochis y hoy estoy llegando acá. Y ahí es donde voy a poder, después de escuchar a los presidentes, a los gerentes deportivos, hoy estuve con Alejandro y con José Luis platicando de las inquietudes, y conforme voy identificando áreas de oportunidad, pues ahí voy a poner mis retos, ¿no? Y voy a poner énfasis en tratar de resolver esas inquietudes o esas preocupaciones. Yo diría que todavía no tengo conformado mi equipo de trabajo, mis ideas y mi plan de trabajo, pero en breve las voy a poner en blanco y negro y en clarificarlas. Soy un convencido de que aquellos proyectos que tengan solidez y que sean capaces de recibir a la Mexicana del Pacífico por justamente la calidad que tiene, yo soy un hombre que estoy a favor de la expansión. Y después de ver los esfuerzos que se están haciendo aquí en Baja California y después de ver el gran estadio, el majestuoso estadio que tienen, si hubiera algunas otras opciones viables, yo estaría a favor de eso. Sin embargo, tengan presente una cosa, la liga se maneja y se dirige porque hay un consejo y hay un presidente. El presidente hace propuestas y lleva información y sugiere algunas cosas, pero hay un consejo que vota y yo creo que es muy importante que los presidentes estén de acuerdo con eso. Mi punto muy particular de vista es que si hay esfuerzos serios, duraderos y que entiendan el costo que tiene tener este béisbol, porque algunas veces son románticos del béisbol y no tienen esa capacidad económica o fortaleza para poder darle sustento en el tiempo a la ampliación, a la ampliación de la liga, entonces pues no tendrían posibilidades, pero yo creo que si hay buenas propuestas, estamos en la mejor disposición de analizarlas. Mi primer diagnóstico, y para mi fortuna, es que coinciden los presidentes en algunos temas que son neurálgicos en poder hacer crecer nuestra liga. Y eso me gusta porque a la hora que ellos mismos, yo les presente los hallazgos, seguramente estarán de acuerdo conmigo en que ese es el camino que tenemos que seguir. Uno que tiene que ver con reforzar la unidad, yo creo que más unidos que nunca vamos a estar, y todos coinciden en que queremos todavía engrandecer nuestro béisbol y también en la necesidad de difundir y de ir ampliando nuestras fronteras alrededor del béisbol. Serían algunas de las primeras líneas que he encontrado. Platicando con el doctor León Lerma, que lo conozco, ¿cuándo fue eso? La primera vez que él tomó las riendas de la Mexicana del Pacífico. Él es doctor, es médico. Y cuando empezó, la gente en aquel entonces se preguntaría, ¿y por qué un doctor? Y sin embargo, él entró siendo uno alrededor del béisbol y salió siendo otro. El ingeniero Renato Vega era un gobernador, era un exgobernador, se había movido en el plano político y también un fanático y un amante del béisbol. Entró conociendo algo de béisbol, pero salió mucho más fortalecido con el tema del béisbol. Sí, ¿cómo? Y yo creo que ese va a ser el caso de Omar Canizales. No soy un experto en el tema del béisbol, no soy un erudito en la materia. Estoy seguro que muchos conocen más que yo. Pero no me es nada ajeno. Probablemente sé mucho más de béisbol de lo que muchos piensan. Pero hay otras características que los presidentes buscaron en el nuevo presidente. Ya lo describía ahorita Dio, un tema comercializador, un tema de mercadotecnia, de desarrollo de marca y entender lo que cuesta esta liga, ¿no? Entonces, yo como quisiera que se me recordara el futuro, probablemente como quien renovó y encontró las oportunidades para hacer mucho más grande la Mexicana del Pacífico.
hacer de la Mexicana de Pacífico la liga deportiva y comercial más exitosa de México y del Caribe. Uno tiene que trabajar con las realidades, no puede uno tomar el hubiera. Oye, si tuviera la posibilidad de ampliarla con más tiempo y si pudiera, uno tiene que reconocer bajo qué contexto va a trabajar y en base a eso, con eso, tendremos que buscar la manera de hacer nuestro béisbol más grande. Siempre que uno toma una decisión, deja de lado ciertas cosas, pero gana otras. Hay que ver siempre los pros y los contras, y siempre que los pros sean mayores, entonces tomaremos decisiones. Un tema que sí he recogido de los gerentes generales y de los gerentes deportivos es el tema de buscar un mayor acercamiento con el béisbol organizado para que nos respeten más en algo que le llamamos el Winter League Agreement. Ahí hay temas establecidos importantes en beneficio de nuestra liga que sin embargo en algunos momentos no se respetan. Por otro lado, en el tema de Víctor Cuevas y los Mayos de Navojoa, cada organización y cada club tiene un esquema de trabajo y bueno, es la liga no se mete con los esquemas y los, porque cada uno tiene su capacidad económica, sus problemáticas, su equipo de trabajo. Y entonces, Mayos tendrá la forma en que quiere operar, efectivamente, hoy entiendo tiene convenio con Atlanta y él hace sus compromisos ahí. Y bueno, pues también respetamos lo que hace cualquier otro club y por supuesto Águilas de México. Entonces, a nosotros nos toca hacer cumplir los reglamentos, los estatutos que rigen nuestro béisbol, pero hay cosas que son independientes de parte de los clubes. Yo lo que siempre buscaré es que haya equilibrio y sea una liga muy competitiva, que todos los equipos tengan posibilidades de estar ganando partidos y estar compitiendo por entrar a los playoffs y por supuesto aspirar al campeonato. Sabemos que Mexicali es sinónimo de carrera, de eventos extremos, y quiero decirles que nos ha costado mucho trabajo traer este evento por esta ocasión, pero es un evento de mucha logística y no se pudo haber logrado sin el apoyo de todos los patrocinadores.
estamos ya listos con todo el operativo para el sábado 28 estremecer aquí el nido de los Águilas.